La controversia en torno a la serie Sin Querer Queriendo, que pretende retratar la vida de Chespirito con la aprobación de su hijo Roberto Gómez Fernández, ha causado mucho revuelo antes de su estreno, especialmente debido a la oposición de Florinda Mesa, viuda del legendario comediante. Según sus declaraciones, Mesa afirma tener información fidedigna de que la serie no trata a su personaje con respeto ni sinceridad. Hay que ser claros, ¿a quién le va a gustar que le ventilen el pasado? El kilometraje y los encontrones con Enrique Segoviano, Carlos Villagrán y, por último, Roberto Gómez Bolaños, sin contar a otros. Lo que Florinda siempre ha querido es mantener en el pasado experiencias que no quiere revivir más. Sin embargo, esta postura ha generado especulaciones entre el público, que se pregunta, ¿cuál es la verdad que teme revelarse? Los seguidores de Roberto Gómez Bolaños sugieren que la actriz ejercía un control significativo sobre él, manipulando su vida y carrera, alimentando la idea de que Mesa podría temer que la serie exponga aspectos incómodos de su relación con el fallecido actor. Te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Se rumora que el chavo tenía escrito un poco de hojas con anécdotas, detalles, fechas que guardó para un evento como este y que no está en manos de la mamá de Kiko, sino de su hijo, el Chavo Junior. El terror se desató en Doña Florinda porque el hijo de Chespirito no le habría cantado todo lo que sabe, pero se hizo notar que para hacer una serie de este calibre necesitas manejar información y él la tenía. La venganza a su madre. Tengamos en cuenta que Chespirito fue un romántico de los que quizás ya no hay, quien tuvo que rogar e insistir el amor de la bella y exuberante actriz que, hay que aceptarlo, aquellos años se manejaba el cuerpazo. No el cuerpo, sino el cuerpazo. Y nuestro humilde chavo fue el espectador del intenso romance con su amigo Enrique. Otros personajes que no son populares y antes de que la lista siga, le dijo a Kiko: oye, yo la quiero pa' mí, no pa' ti. ¿Te haces a un ladito, por favor? Pues antes que nada, el mero mero era el chavo y Carlos Villagrán ya estaba alistando motores, aunque por boca de Kiko dijo que ya se habían dado sus escapadas. Por razones que aún no sabemos, Doña Florinda, después de explorar el mundo, decidió echar raíces con el aclamado Chapulín hasta el día que dejó este mundo. Y esa información existe, está escrita y es lo que se va a sacar al aire. Eso sin contar que Mesa fue señalada como la tercera en discordia en la relación del comediante con su primera esposa, Graciela Fernández. Pues se dice que era de las que no como, pero tampoco dejo comer. Además, de testimonios de quienes la conocen, que tiene un carácter complicado, por no decir caprichoso, lo que desencadenó algunas situaciones incómodas con sus compañeros de trabajo. Ni siquiera la legendaria Anabel Gutiérrez se salvó, y fue el detonante para la separación del épico grupo. Te voy a llevar al camerino. Dije, ¿a mí al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Florinda Mesa ha dado un paso al frente en las negociaciones con los hijos de su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños, donde expondrá sus condiciones y así determinar el futuro del legado de Chespirito y la dirección que tendrá la serie Sin Querer Queriendo. Aunque descartó emprender acciones legales contra la serie, Mesa solicitó ser parte de cualquier proyecto relacionado con la obra de Bolaños y su propio nombre. Sin Querer Queriendo explorará la vida completa del productor, director y actor fallecido en 2014, incluyendo su matrimonio previo y los rumores de un romance en el set del Chavo del Ocho que involucra a Mesa. No pueden utilizar mi historia, mi vida o mi nombre a su antojo. No estoy demandando. Nunca quise ni quiero entrar en conflicto con los hijos del amor de mi vida, pero lo que están haciendo no es aceptable, indicó Mesa. Ahora, la actriz de Doña Florinda y La Chimoltrufia hace un nuevo llamado a los hijos de Bolaños para encontrar una solución. Nunca busqué conflicto con los hijos del amor de mi vida. Es urgente que la risa regrese a los hogares. ¿Serán estas las mejores formas de solicitar el regreso de Chespirito a las pantallas de televisión? Mesa enfatizó la importancia del público en el mundo del espectáculo y su derecho a preservar la imagen de Roberto Gómez Bolaños. Explicó que cualquier producción sobre él debe reflejar la verdad y lo que Roberto pensaba y sentía. Cualquier otra visión no será su biografía, sino la imaginación de alguien más, llena de fantasías para vender. Es
cierto que la posición de Florinda Mesa ha generado un gran interés en torno a la serie, ya que ha avivado la curiosidad y el morbo del público por conocer qué aspectos de la vida de Chespirito podrían revelarse. Simplemente nos dijo: "No quiero que hablen de mí. Vamos a relanzar El Chavo si quieren, pero no quiero que hablen de mí". Lo que es cierto es que, como toda personalista, es fácil poner Floricienta como nombre alterno al personaje que ya sabemos de quién se habla e incluso pagar la multa, pero al final lanzar la historia, jajaja. Entonces, si no puedes con ellos, únete. Peor que quedarse sin siquiera las migajitas del pastel. ¿Le resultará? Es posible que muchas personas estén esperando ver la serie precisamente para evaluar por sí mismas la verdad de lo que se presente. ¿Cuál crees que podría ser la razón detrás de la oposición de Florinda Mesa al lanzamiento de esta serie, considerando lo que sabemos hasta ahora sobre su postura? Respóndenos en los comentarios. No te pierdas nuestro próximo video. Dale un me gusta si te gustó este y compártelo si crees que es interesante e informativo. Además, no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas sociales. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.